Si quieren involucrar otro deporte, creo que el triatlón lo, lo puede integrar muy bien. En un este momento uno puede encontrar el deporte que te por puede apasionar. Por supuesto, okay. hay, que, hay que pensarlo bien, decidirse bien para poder eh, entrar al deporte. Sí, Pero una vez sí. que entras, ya sí, no sales. Ya, ya. <laughs> Esa paciencia es muy importante en una competencia larga. Muy, muy, muy importante. Nadie nos obliga. Lo hacemos porque nos gusta. Claro, nadie nos va a pagar. Es ya, nada. Ya, ya Entonces, no Locos por el Running llega a ustedes gracias a Marathon, la tienda donde encuentras todas las marcas para correr: Saucony, Brooks, Hoka y muchísimo más. Si eres un loco por el Running, encuentra tu zapatilla ideal en marathonymarathon.com.pe. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos cronáticos. Hoy nos reunimos en un gran día porque hay mucho que compartir sobre un tema que nos apasiona a muchos cronáticos. Estamos hablando del triatlón. Y para hablar, y por eso vengo con esta camiseta, la camiseta de finisher, de ganador. Exactamente, <laughs> de manta, del Ironman de manta. Para Conversar sobre este tema, Ronáticos, hemos invitado a dos personajes que también están en el mundo del triatlón. Está con nosotros Fiorella Chan. Fiorella es MBA, es banquera con 25 años de experiencia, es una apasionada del triatlón, es mamá de Santi y Mate. Eh, y ya lleva como cinco medias maratones, una maratón, cuatro Ironman 70.3 y varias competencias más, ¿no, Fiorella? Bienvenida. Eso. ¿Qué tal? Muchas eh. gracias. Bien. Gracias por la invitación. Hola a todos los runáticos Muy contenta de estar aquí y efectivamente estoy inmersa en este mundo del triatlón que me, en realidad me encanta, me apasiona. Y... En verdad, este, no pensé que fuera un deporte tan, pero tan bonito y retador. <laughs> de todas maneras. Todo en Endurance, en Fiorella, Sí. ¿no? Todo en Endurance. Totalmente. Y también está con nosotros Wally Carrillo. <laughs> Wally es director de Siva Endurance Club, coach de triatlón. Es un apasionado del deporte, del multideporte. Multi Lo hemos visto haciendo de todo uh -huh. a Wally. Y obviamente, para los que conocen también de una de las buenas juegas que nos trae el running, es el organizador de la Aguante Runner Fest. Eso. Bienvenido, güey. ¿Qué tal, Juan Fiebre, ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, en estas pantallas, en estos micrófonos de Ronático, para hablar de todo, de todo lo último y lo que se viene. De todas maneras, ahora lo que nos, lo que nos une en, a, a los tres es el triatlón. El, este bonito deporte, quería comenzar un poco explicando cómo son los orígenes del triatlón, ¿no? Eh, he ido leyendo, también documentándome, hay leyendas populares eh, que mencionaban que el triatlón nace en Hawái, eh, entre unos clubes de deportes, hay una leyenda que habla sobre unos clubes de deportes y otra leyenda que habla sobre los marines. Sí, eh, oye, no. y que tenían que decidir cuál era el mejor deporte o el deporte más fuerte claro. que había, ¿cierto? Y no, no se les ocurrió una mejor idea que unir ¿no? los tres deportes, el ciclismo, oh. la natación y el running, oh. o en este orden mejor, el, el, la natación, sí. el ciclismo y el running, unirlos eh, en unas distancias muy retadoras y para eso decidir quién era el mejor deportista. Exacto, exacto. Eh, eso, eso es lo que, así nació el triatlón, año 1977-1978 en Hawái. A partir de ahí, esto ha evolucionado muchísimo, ¿no? En Perú, Wally, tú eh, que ya llevas mucho tiempo también haciendo este deporte, ¿cómo, cómo has visto la evolución, el, el, los orígenes del triatlón, cuánta gente se ha ido metiendo? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en realidad siempre la triatlón ha sido un grupo pequeño en el Perú, ¿no? ¿No? Eh, antes de que entre la franquicia Ironman, que entró en el 2017, eh, habían varias competencias donde justamente estos grupos pequeños, ¿no? O equipos pequeños, eh, formaban pues una de sociedad de triatlón, una asociación de triatlón pequeña que participaban y competían entre ellos, ¿no? Uh -huh. Luego entra la marca Ironman a que bueno en ese momento fue un boom cuando entró y la gente que ya practicaba triatlón pues fue lo que esperaba no en el 2017 y bueno fue el gran salto ¿no? Uh -huh. fue el gran salto y visualización al exterior también de que Lima tenga un Ironman no porque bueno como ustedes han visto Ironman en todo el mundo ¿no? claro medio Ironman y Ironman no entonces pero no está en esa lista <laughs> sí. ¿No? así que en buena hora que, que esto se dio y esto ha pues generado pues que la gente conozca el triatlón porque mucha gente no conoce el triatlón mucha gente no se anima a entrar al triatlón por diversos motivos no eh, o por de repente no domina un deporte o simplemente porque no termina de decidirse o, o algunos quieren probar esto es, todo, es todo muy lento a veces no o sea, hay que hay que pensarlo bien decidirse bien para poder eh, entrar al deporte sí, pero una vez sí. que entras Sí, no ya, ya. Eso, eso es lo que está pasando sí. pasándonos sí. hay que romper paradigmas Exacto, ¿no? eh, para poder entrar a este deporte, en tu caso Fiore, ¿cómo fue esta, este, este descubrimiento del triatlón? ¿en qué momento rompiste ese paradigma? Mira, yo toda mi vida he hecho deporte eh, había hecho natación, había corrido eh, y había hecho bici de hobbit nada como este hobby normal, ¿no? De cualquier este niño adulto y, y luego el que hacía Iron Man, mi hermano es Iron Man okay. y él hizo cuando vino la franquicia hizo la primera y 2017, verdad? 2017 y luego este y lo, lo acompañaba y me parecía wow su qué alucinante me, me lo veía lejísimo right. y en el 20, en el, en el 21, lo acompañé a hacer su Ironman completo, porque hacía medios acá, ¿no es cierto? Los medios, los 73, pero fue a hacer el completo a Panama City. Buenísimo. Me encantó estar todo el día pegada, porque soy de las que me pego y estaba, pero ahí eh, eh, motivando a los a todos los peruanos que habían ido a participar, claro. no, o sea, te, de verdad te engancha porque el que va a acompañar también vive la, oh, la triatlón, o sea, es una mejor forma de motivarte y después decidirte a hacerlo, sí, visualizando okay. eso, eso sí. la competencia, ¿sabes? Y así fue y mi hermano retó a mi otro hermano, oye, hay que hacer la, hay que hacer una triatlón juntos y dije, yo quiero hacer y, y como que mm. y en ese tiempo estabas corriendo. Corría, corría porque y más. eso fue previo a la pandemia y yo corrí siempre he corrido. Y corría, pero corría pues tranquilo, ¿no? O sea, es más, creo que trotaba, ni siquiera corría. Ya. Eh, ¿Ya habías hecho algunas? Sí, o me, sí, sí. Os sea, había hecho medias bastantes, diez también. Ya. Pero nada, nada más. Okay. Y, y dije, ya te voy a llevar a, a, a mi club, a, a Raiders, para ver si es para que te pruebes. Y fui y me enganché y pues eso si soy muy disciplinada y iba a entrenar todos los días, dijo, creo que sí, pues, sí te calza. Y entré a la adaptación, después a la bicicleta. Pegó. y digo, Pegó, ya necesito una, este, todo lo que se necesita, ya claro, sabes. Entonces, me metí. Y desde ahí, o sea, entré. No llegué al, al, al Iron del 22 que hubo, este, pero hice mi primero en Paracas, en noviembre. Ah, para o ahí, sea, entré de y de Paracas. ahí ya que, que es, es como un 70.3. Que es un claro, 73, no. sí, claro. Yo, hasta yo diría que es un poquito, es, tiene una grave dificultad más que el IM. Sí. Mm, no. sí, 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 no, sí, sí. sí. Sobre todo el circuito de bicicleta y el running, que es como un, siempre con sol. Sí, siempre siempre con sol, sí, sí, sí. sí. Eh, en tu caso creo que ha habido una, una transición a, al triatlón mucho más... Eh, orgánica, por lo mismo que tus hermanos ya están en el mundo del triatlón, ¿no? Creo que eso inspira, motiva, anima más, ¿no? Que a otra persona que quizás está alejada, quizás son sus sí. amigos, que están cerca, ¿no? Todo el soporte, ¿no? ¿no? Sí. Todo el conocimiento, el know-how que tienen ellos. Por... El know-how no, está en no, casa, claro. Exacto. Claro, claro. claro, claro ¿no? Sí, claro. Y que eh, aprovechar eso es muy rico. Claro. ¿Qué, ¿qué, qué fue lo más difícil para ti para en, al entrar? Mm, al comienzo, como todo, yo creo en esta vida es la adaptación, el acostumbrarte a, a levantarte a las cuatro de la mañana, ¿no? Claro. Y de ahí que, pero como digo, es, es como todo. Cualquier cambio siempre te, al comienzo te, te cuesta un poquito, pero después te terminas adaptando y, y ya, de verdad. Como todo en la vida. Como todo. <laughs> sí. sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo... Año 2023, sí, año 2023, el, el año pasado, si no me equivoco, o el anteño, ya no recuerdo tanto, eh, pero nosotros íbamos a cubrir la 70.3 aquí uh -huh. en la Costa Verde como Runático, eh, y yo veía a los, a los deportistas, yo te veía a ti, Wally, también. Entre ellos, y decía, qué capo, Dios mío, no lo puedo creer, yo no, yo no puedo hacer esto, no hay forma de que yo lo haga, pero sería lindo hacerlo. Exacto. En ese tiempo era como, wow, no, no hay forma, ¿cómo voy a estar corriendo? O sea, nadando, luego haciendo. No difícil? lo visualizas todavía, ¿no? Porque no, era... ya, encuentras muchas, como que unas trabas en el camino, pero ¿cómo ya, nadar y luego.? El circuito de la bici tendría que entrenar las tres cosas y cómo las tres cosas, qué momentos, no, adaptar todo. Nah. Sí, nunca me había subido a una bici de ruta. Ah. Nunca. Eh, y entonces lo, lo veía imposible, era un paradigma. Pero imposible. sí a la mountain bike, ¿verdad? En me, me, me la mountain sí. bike sí. Pero bici de ruta no, no tenía, nunca, había, nunca me había subido a una. Era súper difícil. Hasta que. Bueno, yo nadaba ya de manera así como periódica de vez en cuando y de hecho ahí los veía a ustedes también claro. al, al equipo de CIA Endurance y también nadé algún tiempo en la piscina con Riders, uh -huh. recuerdo, en donde quería nadar pero también hacer running, quería como cambiar el deporte y creo que eso me animaba y me, me terminó de animar al triatlón. Toda la transición fue vivida ahí, ¿no? Entre Riders y... Tricek, y bueno, y tú que te animabas y la pensabas y venía una competencia sí. iba viendo la posibilidad de que sí se, o sea, iba viendo que sí se podía, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. ¿No? Y quería, quería variar el deporte. Claro. Porque estaba en el running y estaba en el trail, ¿no? Eh, pero también habían días que era como, no, no estoy muy animado para correr. Claro, claro. Quiero hacer otra cosa. Y entonces, por eso a veces me iba a nadar. ¿No? Entonces y yeah. sí, es otro feeling nadar ¿no? sí no, y en mar más todavía no es espectacular sí, es no hay espectacular, nada ¿no? Sí. mejor que nada. los viernes de mar exactamente ¿Sí? ¿No? liberador sea sí. eso uno ya con frío con sueño de repente ya has cargado por el día anterior que te tocado correr o gletear estás parado afuera en la orilla y bueno ya comienzas hasta que los dedos tocan en la, el agua y entras y se pasó todo sí Totalmente. <laughs> Así que, bueno, creo, creo que eso es una buena opción para, para los, los atletas, los runáticos, si quieren variar, eh, involucrar otros deportes dentro del running, ya sean que sean corredores, ciclistas, nadadores, si quieren involucrar otro deporte, creo que el triatlón lo, lo puede integrar muy bien, ¿no? Sí. Eh, y, te genera una disciplina que creo que a nosotros también nos, nos ha generado a, a veces a las buenas, a veces a las malas, ¿no? Wally, eh, ¿cuáles son las variables del triatlón? O sea, porque hemos escuchado mucho, por ejemplo, de Ironman, de sí. la marca Ironman, pero creo que no es... Eh, dentro de Ironman, de hecho, hay, hay, dos, hay dos distancias y, y creo que hay más distancias. Sí, hay, hay dos más. En realidad, mucha gente confunde Ironman con medio Ironman, ¿no? Voy a hacer un Ironman. No, es un medio Ironman, no es un Ironman full, ¿no? Lo que pasa es que en Perú, eh, todavía, bueno, por decirlo así, no llega ¿no? la distancia completa, y espero que algún día, nos falta muchísimo, muchísimo, ¿no? Todavía no terminamos de asimilar el 70.3, así que para que lleguemos a la full va a demorar. Pero, eh, bueno, hay Ironman, medio Ironman, de ahí sigue hacia atrás la Olímpica y Sprint. ¿no? que son las distancias, ¿no? en sprint, eh, nadas 7.50, bicicleta 20 y corre 5, en olímpica nadas 1.5, en la bicicleta es 40 y corre 10, en medio Ironman, eh, nadas eh, 1.9, eh, bicicleta 90, 90K, y running 21, y el full, que si sí es pues este la cena completa, ¿no? O sea, es nada más 3.8 en la bicicleta son 180 kilómetros y la Corte Wow, ¿no? Tremendo reto. Tremendo. Tremendo reto. muchas ese reto. Exactamente, fuimos en realidad este año estaba planificado para el primer semestre hacer 370.3, pero por un tema de organización, por un tema del equipo, por un tema algunos temas personales también que no cuadraron. Me he obligado a un poquito a mover las mover las fechas y lanzarme a un, a un full eh, digamos que en ese primer semestre y mayo era el mes que pintaba para ir ¿no? entre Lima y Manta. ¿no? Un poco difícil, ¿no? Después de Lima ir a Florianápolis, ¿no? Y luego empalmar Manta. No hay mucho tiempo de recuperación, pero eh, pues, podíamos manejarlo, podíamos sí. manejarlo, ¿no? Y se pudo, ¿no? Eh, ahora sí ya volteo a mirar atrás y veo y digo, increíble, ¿no? Justamente el último post que puse eh, ponía el resumen del primer trimestre y este que sigue. Eh, nos enfocamos ya en Lima, ¿no? A las competencias internas. Sé que hay una ahorita de Regatas, ¿no? Una uh -huh. Olímpica de Regatas en La Punta. Hay una en, en Incamán, en Puno. ¿Santa María? ¿Hay ah, Este sí. fin de semana, Santa María, que si sí, haces así no vamos a ir porque estamos recién llegados. no, ¿No? ¿Tú, ¿Tú sí vas a ir? No, mañana voy a hacer el reto de la Isla Escondida. Me ah, voy buenísimo. A nada. Buenísimo. Bueno. Y bueno, <laughs> <después risa> Incamán, Paracas y bueno y ahí, ahí al final queda el campeonato nacional de triatlón uh -huh. Pincho Ríos que bueno uh -huh. a, a, hay, a, hay a, muchas triatlón. opciones sí ahí, ¿no? dentro Para... también hay muchas opciones y hay que seguir en competencia, no sí hay que seguir por lo menos una al mes que creo que interna no está nada mal sí no muy bien Fiorella tú te vas a animar a hacer un full de todas bueno. maneras, ya la tengo visualizada el próximo revela. año. 2025. Excelente. Excelente. Sí, ese es. Lo que todavía me falta es decidir cuál. Justo estoy en toda la revisada por cuál me animo. ¿Me permites es una opinión? Sí, claro. Yo creo que tú debes ir al Panama City porque si tu hermano ha ido ahí, Ajá. Tienes, toda, todo el, tienes todo el feedback de tu hermano y tienes todo el soporte y tienes o sea, todo el recorrido, él te lo puede... Cantar. Está ¿No? Está sí, 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 no, buenísimo. Sí. De verdad que est estaba viendo eso porque... Quiero más pegado hacia fin de año y claro, pues al es medio en año. Sí, sí, claro, claro, fue en noviembre y hacer la de Lima y, y una más afuera. Claro, en la de Lima. 70. De no, sí, por casa en la casa. La en la casa, casa me... claro, <laughs> claro, en la casa siempre. De todas maneras. Claro, tenemos que sí, estar Sí, ¿Cómo.? ¿Cuáles son esos criterios para elegir una, una carrera, ¿no? eh, un, un, una triatlón en este caso? ¿Y cómo, han sido también, cómo, cómo ha sido también tu experiencia en cuanto a, los, a, los, a las triatlones que ya has hecho? O sea, ¿cómo podrías evaluarlas? Mira, yo creo que para comenzar, la triatlón es algo que te permite retarte a uno mismo a cada vez hacer mejor. La primera vez recuerdo hoy, con que terminase, estaba bien contento. Sí, claro. Cumplió, sí, era animarlo. el objetivo, check. Claro. Pero después ya te genera esa adrenalina de que quieres mejorar tiempos, tiempos, tiempos y por qué no sacar claro. podios, ¿no? Sí, ah. por supuesto. Entonces yo he sacado un par de podios en Paraca, bien, este bien. Y, y por eso es que también me animé a Manta, porque sabía que era uno medio duro, sí. no hay tantas mujeres, Exacto. Este, hay que apostar por algo... Cerca, o, es el aire más, cerca. Es el medio de aire más cerca que tenemos fuera de Perú. sí. sí. Uh -huh. este entonces busco siempre algo que me pueda retar a mí uh -huh. algo que me, que me permita superar este, fui a Panamá también que o sea era un sitio bonito no este y también fue bacán de hecho que ahí fue el, el mejor tiempo que he hecho pero ahora quiero más, más, más retador que me, me permita a mí este Claro, llegar tener límites. Que... límites. ¿No? Sí, Exacto. superar los, superar los límites. Claro. Has mencionado algo <laughs> importante, creo, que he descubierto también en el mundo del triatlón, que es como superar los tiempos, los límites. Mm. Eh, quizás la gente del triatlón es más competitiva. ¿Ustedes qué opinan? <laughs> ¿Qué, qué, qué, <laughs> que, el, que, lo, que el runner, que el trail runner, que el ciclista, no sé. No, yo, yo creo que en todo, en todo ahí, Full mentalidad de, de competencia, ¿no? O sea, ¿no? bueno, en las, primeras, en las primeras competencias que uno va, simplemente el objetivo es acabar y acabar sin lesiones y recuperarse rápido para seguir entrenando, ¿no? Y no tener ni una lesión que te pueda detener. Pero conforme vas avanzando, yo creo que todo el mundo, pues, vas revisando tus, tus tiempos, cómo, cómo te ha ido, el proceso, ¿no? sabes? Mejorar, más ¿no? experiencia, ¿no? Puedes mejorar. Uh -huh. eh, de repente en el ciclismo cambias de bici. No, eso es una motivación una tremenda motivación cambiar de bici no tengo una mejor bici excelente sí. si la pues, te la puedes comprar ¿la puedes? genial ya tengo una bici exacto no, ¿no? le he contado a Pau te esperando por acá <laughs> así que este y en el running lo mismo no en el running también uno comienza corriendo en Lima y después se va a correr en la en las seis mejores maratones no después vas a por toda Sudamérica o sea, entonces siempre uno siempre yo creo que en todo está eh, los retos ¿no? y los límites, pero en, en lo que pasa es que en triatlón manejas tres deportes uh -huh. y son como tres retos en uno. ¿no? Entonces, puedo mejorar en la natación, pero en la bici si puedo hacer esto, en el running me, me bajé y esto vez corrí mejor. ¿no? Y hasta en los periodos de transición, ¿no? Sí, sí. mejorar. Sí, 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 bajé un minuto, es un montón mejor un minuto. ¿no? Pues o sea, ¿no? Así bueno. que, hablando de transición yo en Florianópolis sí fue, pero. Terrible la transición ah, ¿sí? Fue. sí, fue terrible la transición Porque en realidad La es un sitio donde El clima puede estar muy furioso O puede estar tranquilo O puede estar a en medias Entonces, y para poder hacer Las transiciones tiene que tú Uno está eh, La transición de la bici eh, La carpa, por decirlo O el toldo donde están todas las bolsas De los tres deportes Y otro toldo para cambiarte Que te cambias ahí parado ¿no? Entonces, salir del mar, si está lloviendo, esa vez yo me puse un trisuit, me puse una licra larga, una licra larga que me compré ahí mismo, casaca cortaviento, porque está, y lo requería, si no, en el camino no sé, que podía pasar de un terreno que no conocía, me demoré muchísimo, muchísimo. Las cosas que no puedes controlar. Exactamente, sí. ¿no? Igual la transición de mar a bici es la que te demora más, creo yo. Sí, sí, sí por sacarte sí. el wetsuit, ¿no? sabes ¿no? eh, creo que sí. ¿no? Y Fiore, tú, ¿qué tal ¿Qué dices? ¿Te ha vuelto más competitiva? Ya lo eras. En el trabajo eres así de competitiva. ¿Cómo ha cambiado eso en ti? ¿O ha hecho más? Yo creo que el... me he hecho más competitiva. Sí. Y La disciplina me ha acompañado, pero creo que es algo que. Porque además yo he descubierto, yo soy próxima a cumplir 50 años. Entonces, justo decía. El, La categoría perfecta, Fiorella sí, cual, En cualquier momento uno puede encontrar el deporte que te por puede apasionar. Por supuesto. Y, y es algo que, como te digo, nuevamente, súper retadora. ¿eh? O sea, súper retador. Y el, te puede ayudar. Te puede ayudar a seguir. Jugando, te hace más fuerte en, en el camino. Te más fuerte, en todo. Eh, puedes inspirar a muchos. Exacto. Yo, el, el, hay gente que no, no sabe nada, digo, pero puedes aprender. Yo tengo compañeros que no nadaban. Sí. No nadaban nada. Jamás había subido una bici. Exacto. Y solo corría. Me ha tocado. ¿Sientes que has inspirado gente sí. a tu alrededor? Yo sí, sí. sí. Yo uh -huh. siento que sí. Y de hecho me busca y, y, y busco también ayudarlos, ¿no? Uh -huh. Claro. Ah, claro. O sea, tú, tú motivas a gente, ¿no? Y con la gente que haces match más todavía. Y tú también ahí te inspiras de otra gente. Exacto, es ah. una cadena. Es una cadena y te inspiras de otra gente. Tal claro, cual bueno, no, yo he hecho esto, pero este pata ha he hecho esto. ¿Cuánto habrá demorado en llegar a hacer eso? Sí, ¿No? y, pero estoy en ese camino, ¿no? Exacto. Sí. Eh, eso creo que es importante en tu camino, Wally, de coach. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto esa evolución de personas que quizás no hacían deporte, porque también eres coach de hermano, ¿no es cierto? Así es. Eh, que, que no hacen mucho deporte o no hacían, ¿y cómo los has logrado introducir más ¿no? en este mundo, tanto del running como del triatlón. En realidad, eh, el equipo, el equipo de Trisec y el equipo de Ciba Endurance, se forma con la misma, el primer equipo se forma con la con la misma gente que teníamos en el running, mm. que fueron a ver un evento de triatlón. Mm. Entonces encuentran la motivación de ese lado, entonces dicen, oye eh, a ver, yo estoy tratando de correr tal distancia pero esto también me gusta. Entonces, pero estoy en cero. ¿Cómo puedo enlazar todo eso y encontrar el punto de equilibrio para poder dar el paso y ponerme un objetivo a tal, a tal, a tal eh, tiempo ¿no? y que me puede ayudar? Entonces, por ejemplo, ha venido personas a mí y me han dicho, oye, ¿tú crees que podríamos hacer el Ironman, el Ironman de Lima? ¿Sabes nadar? No. ¿Bicicleta? No correr. Medianamente. Estamos ahí. Pero, wow. ten, pero tenemos todas las ganas Eso. y queremos comprarnos todo para ir. <risa> <risa> y nos encanta la idea. Y estamos, uh, por ejemplo, cuando tenían ellas, tenían nueve meses. Yeah. Uh, diez meses para ir. Uh -huh. yeah. Ok, yeah. Hay, hay, hay motivación, hay eh, todo lo que se necesita para ir, pero... Hay que cumplir un plan Exacto. y hay que tener un compromiso, ¿no? Y sí, hay cosas que no te van a gustar en el camino porque hay cosas que vas a aprender, hay temores que vas a vencer, uh -huh. no hay obstáculos que tienes que pasar. Propios y, propios y del deporte que vienen, ¿no? Entonces es todo un reto. Hay sacrificio. Hay sacrificio. Hay dolor. Totalmente. Eh, Amigos del dolor, siempre. ¿no? Sí, ¿No? En que la, te. En que la te va a más fuerte. Exactamente. En el entrenamiento y en la competencia. Si estamos más cerca del dolor es que estamos ahí, no, no soltando, ¿no? O sea. Entonces lo mismo para el running, gente que ha ido al club y que no, 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 no corre, quiere aprender a correr. Mucha gente es temerosa también porque dice, yo nunca he corrido. Eh, voy a un grupo donde hay gente que corre, pero que están haciendo eh, sub 4 el maratón, sub 3 el maratón, sub 4 el maratón. Hay un grupo muy rápido de repente, no, no voy. Ya. Yeah. Pero también, o sea... Sí, ok, están ellos. Pero también hay otra parte de gente que empieza. Claro. Hay un proceso, además, exactamente, para a ese exactamente. momento, ¿no? Que ya llegará, no hay que llegar Entonces, tan rápido. Volvemos al mismo punto, ¿no? La gente de acá se inspira de los que están arriba. Uh -huh. Y después esta gente va a inspirar a otra gente. Entonces esa cadena es la que tenemos que mantener en el deporte. Y creo que a toda edad, a todo momento, se puede hacer el reto que tú quieras, metódicamente, bajo un plan... Como sacrificio que decías, ¿no? Y involucrándote totalmente. ¿no? O sea, sí. Eso es todo. Se genera una comunidad bonita también, ¿no? Que creo que es algo que también disfrutamos en, en Manta, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, era la única de mi equipo que iba a ir. Ya. Yeah. <laughs> entonces, es, es porque sí, supuestamente a íbamos sola. a ir, voy a estar sola. Porque iba a ir con mi hermano, pero mi hermano justo había tenido su bebé, no podía acompañarme. él no, hablar. Entonces, oh, dije, bueno, voy a ir y ya está, ¿no? Eh, y cuando me enteré que iban a ir y me sumaron al chat, donde vi que había, éramos 25 peruanos, o sea, mi, créeme que mis ojos brillaron y dije... ¡Qué bien! Porque... No vas a estar sola. No voy a estar sola y, y se generó un, un lindísimo ambiente, solidaridad, este, sí. entramos juntos, ¿no? Claro, Todas claro. las o sea, De verdad que claro. fue muy bonito esa, ayudar, comu ¿no? esa comunidad sí, que se com genera, ¿no? Sí, ir acompañada y con gente ¿no? del país también. También pasó en Floripa, también lo mismo, ¿no? Claro, sí, sí, ¿no? sí. por sí. más que haya competencia, sí. al final eh, creo que el, el evento como tal o la competencia sí. se, se vive antes, ¿no? Antes, durante y después. Sí, y en sí. el antes hay cosas muy bonitas, ¿no? Como esto de preparar todo tu equipo, alimentación, todo eso. Eh, al final también te ayudas, porque si te olvidas de algo, estás en otro país, se lo pides a otras personas, ¿no? O sea, sí, siempre es importante estar en otro país, sobre todo con un grupo, con una persona, por lo menos, porque puede pasar cualquier cosa también, ¿no? Y siempre es mejor estar acompañado, ¿no? Sí. En este caso, Floribio, por ejemplo, por ejemplo, hicimos una casaca. O sea, gente de diferentes equipos. Gente, hasta que no conocía, pero en el chat que hubo el grupo, <laughs> se decidió hacer una casaca. Y bueno, todo el mundo dijo sí, ¿no? Vamos, no Hicieron la casaca, alguien se encargó, muy buena onda las personas que se encargaron. Sacamos una casaca y tenemos una foto. Todos, se lo Todos con Qué la lindo. casaca de Perú, ahí en Yurde, donde es el. Espectacular. El espectacular, ¿no? El ambiente, el ambiente es increíble. Hablando de ambientes y de organizaciones, ustedes dos, los tres, hemos hecho el Pacific Challenge, que es eh, hacer. Tanto el Ironman de Lima, 70.3, y el Ironman 70.3 de Manta. Eh, evaluación, ¿cómo los, ¿cómo los viste los dos? Cada uno, pros y contras. Eso fue una de las motivaciones iniciales para yo hacer Manta. Porque dije, me pareció monstruo que hubiera un... O sea, que puedas obtener una medalla más claro. por hacer las dos. Y claro, en el mismo año... Y aparte, como te decía, que era cerca, pero no era de las sencillitas, o sea, era, era retadora, dije, acá. Y el hecho de, de, de ir y saber que no solamente habías hecho el, el Iron de, de Manta, sino con el, 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 el Pacific. Sí, claro. Yo de hecho fue, eh, yo llevé mi medalla <laughs> y a mí me pasaron mi bandera y mi medalla. Y yo entrego lee, las ¿no? dos cosas. Qué bueno, porque qué me bueno, parecía... Bueno. o sea, dije, y, y me tomé foto con mis tres medallas porque dije, o sea monstruo, ¿no? O sea, sí, es, son entiendo. esos logros. Sí. Yo ya estaba mentalizada con que quería la del Pacific Challenge, ¿no? Me ese monstruo. Y eso que, eso que regresó, porque el año pasado no sacaron esa medalla, parece que no, no hubo conversaciones. El anterior, el 2022 sí hubo, uh -huh. 23 no, y ahora 24 regresado. ¿no? Sí. Yo yo me quedé, personalmente son mis primeros eh, Ironman 70.3. Tanto el de Lima fue el primero, el de este año y el de Manta ha sido el segundo. Eh, y me quedé bastante, eh, debería decir como que me sorprendió mucho más el de Manta, eh, porque por la organización en sí, o sea sentí que como que había una organización mucho más eh, pro o, o en todo caso como, como que trataba mucho mejor al deportista que estaba llegando. No por ser peruano, ¿eh? sino creo que a todos en general, a todos los Por artistas. la logística per se que había. Sí. La logística era otra. Sí, tal sí. cual. O sea, el, el evento donde recibías el kit, el lugar donde se hacían la conferencia, eh, los, el, los stands, la expo, hubo un concierto al final del evento, ¿no? Después de que hiciste, la seguridad que había en toda la... toda la en, ruta. En toda la ruta. En, en realidad sí. Si, son un poco odiosas las comparaciones, pero bueno, si ponemos las cosas en el papel, creo que la organización de Mantad eh, estuvo superior a la de Perú, ¿no? a la Ironman Perú, sobre todo la que pasó, ¿no? En este mismo año, comparando las dos solamente, no yendo más sí. atrás, ¿no? Creo que eh, la gente que estaba en los puntos de estudiamiento estaban esperando que pasara el último sí. para darle agua y todo, y había, había hielo, había comida... Había isotónico, había Coca-Cola, y había hielo, no había, o sea, había hielo, agua. O sea, mm. Y la gente decía que es el último. Yo lo digo porque acompañó a una persona que tuvo algunos problemas en el agua, pero obviamente ese tiempo le sumó después en el running. Entonces estaba entre las últimas personas que estaban acabando el 70.3 y vi personalmente los puntos de habituamiento que, eh, que es lo que tenían ¿no? y que ofrecían y la gente estaba ahí no estaba ahí nadie se iba nadie se iba y estaba helado exactamente ¿no? a comparación de lo que nos pasó acá nosotros no. que estaba el agua que se fue el agua en un caliente momento. no había agua Exacto. y Pero no había, no había hielo ahí eso en es algo todos los que obviamente creo hielo. que eso es algo que no podemos dejar pasar por alto son cosas mínimas son que cosas siempre tienen que haber ¿no? que Son aprendizajes Exacto. que tenemos que sí. mejorar no sí, sí. Uh -huh. ahora la zona de llegada también no o sea había una, una zona VIP, una zona VIP, VIP, ¿no? Sí. Había alimentación, Al... eh, hidratación, eh, y había un, un sitio gigante, un galpón gigante donde había sombra, ¿no? Sí. Aire y todo. Sí. Sillas. Sí, yes. Sillas, sí, yes. ¿No? sí, sí. sí, Sí, Bueno, entonces aquí creo que ahí ya tenemos claro, finalmente, si es que están pensando en hacer su Ironman el próximo año. Hay que, puntos de mejora para nuestro Ironman de Lima y también vean cuál es la mejor opción. Ecuador para mí ha sido una grata experiencia, no solamente porque Pau es de allá y ella nos mostraba un montón de cosas sí, que viajamos con Pau. Sí, sí, nos trató muy bien el manta en realidad. Sí. ¿No? Y, y el, el, lo, el, la vivimos desde que llegamos, ¿no? uh -huh. o sea, desde que llegamos... No fue súper. Bueno, sí, buenos, ¿para ¿no? qué? Tuvimos ¿no? muy buena acogida, sí. muy buena acogida sí. tranquilo. tranquilo, la expo súper bien, súper tranquilo, ¿no? El recojo de kits, o sea, no ay, la, oh. mochila, la mochila, la que mochila que nos dieron, la, ¿no? la, la, la Con, mochilaza. con, con las, la mochilaza que nos dieron con, uh -huh. con ah, lo que venía adentro. Full. No, full, la fiesta que hubo después, o sea, eh, creo que ha sido una bonita sí. experiencia y una excelente organización, ¿no? Co sí. Competencias así. Uh -huh. De ese calibre son las que también deberíamos tener en Perú. Sí, obvio. Sí, lo porque, voy a la también, porque también vienen viene gente de afuera y viene gente a hacer tiempo, viene gente a clasificar, sí. viene gente también que viene como de repente con un presupuesto ajustado pero quiere venir. Entonces, quiere ¿qué, gozar, qué, qué, qué mejor es? darle lo, darle ¿no? sí. la contrapartida es darle lo mejor, no sí, darle correcto. lo mejor, las facilidades, las instalaciones, todo maestro hay todo, no te preocupes de nada. ¿No? Sí. Tú, Wally, ¿qué dirías que otra carrera o competencia o triatlón en que, que podrías recomendar a gente que, quiere, que ya está en este mundo, quizás está pensando en cuál es su próximo reto? Sí, bueno, para gente que recién comienza en Lima, uh -huh. creo que una bonita experiencia puede ser eh, la triatlón de Paracas, ¿no? que todavía está en noviembre. Hay tiempo para prepararse, hay tiempo para ir a hacer un, el circuito para hacer un uh -huh. camp no para ir, ir a nadar en ese mar tranquilo es un poco un poquito accidentado un poquito no, no muy visual no a, al principio pero pero para acá es tranquilo no, no es una sí. playa que es brava que corriente ¿no? No sé. sí. simplemente que la, mucha gente tiene una idea visual en el mar no ve una planta y, boom, y te quiere levantar no es no, y obviamente es normal ¿no? pero solamente eso al inicio y después se nada, se nada muy bien ¿no? sí. creo que esa competencia esa, ese ese, ese triatl, esa triatlón, que es como un 70.3 en realidad, es, puede ser un buen punto de partida. ¿no? Si no quieres hacerla completa, puedes hacerla en postas ¿no? y vivir en la disciplina que, no tú, claro. que tú ya conoces o la que no conoces para que sea más retador. Uh -huh. ¿no? Es el primer reto. Ahí hay la oportunidad entonces para triatlón de paracas en sí. postas o individual. Exacto. Exacto. tú... ¿Te estás apuntando al reto este de Panamá o todavía no, o sea, no tienes claro? ¿Qué, qué recomendarías eh, tú también, desde tu punto de vista? Yo sí, como te digo, mi full, voy a tomarlo muy en cuenta lo de Panama City, en verdad. Ah, y, ah. Eh, y quería hacer la, la media de Florianápolis. Ah. O sea, pues estoy mirando unas en Bien. Sudamérica para Bien. media, ¿no? Pero todavía no me termino de decidir por cuál es, o Opocón, Claro, o otra poco de... Cartagena, ¿no? Sí. No, gente Pero la, es muy bonita. La, la también recomendaría la de la de Panamá. O sea, el, la, el 73 de Panamá. De Panamá la que, El que es en marzo eh, el otro año. Sí, el que es en marzo ah. también es muy bonita. El ambiente también es muy Ese también, chévere. Lo este yeah. también lo hice y este y la gente también es muy cálida. Muy ah, cálida. Excelente, es bonito Excelente. Muy bonito. El de Florianópolis también, la gente, olvídate ¿no? O sea, en el sitio donde hacen el, el Ironman en la Expo y todo es. De locos. La gente sí. es súper, súper deportista, súper de avanzada, no dejan de alentar, se quedan, ya puede llover, hacer vientos encontrados, todo, y la gente sigue ahí parada, alentando, qué barato. ¿No? Me han dicho sea, de las más, las más sí. organizadas, el ambiente, me han dicho que las de Brasil son espectaculares. Sí. sí. En realidad, la que que he vivido, en realidad fue. Fue alucinante ver a la, gente, a la gente que decía mi nombre y no me conocía y iba corriendo a mi costado y me hablaba en portugués y, y yo, ahí decía, sí, vamos bien. O sea, bueno. No, pero sí, ah, fue... No, eh, no, no, no suele pasar aquí, aquí en Perú. Exacto. Eh, recomendaciones para los que nos han estado mirando y dicen, bueno, ya, ¿qué tengo que hacer? Me quiero meter en el triatlón. Paso número uno, paso número dos... ¿Cómo, ¿Cómo hago? Tanto a nivel de, ok, ¿cómo tengo que empezar a entrenar? ¿Qué tengo que proveerme? Bueno, eh, primeramente estar muy motivado para entrar a este deporte, ¿no? Saber que eh, aquí, aquí hay una disciplina total toda la semana, ¿no? Conseguir un equipo, conseguir un, un, un equipo que tenga un plan de entrenamiento donde un plan de entrenamiento que sea la guía para que sea no, no lanzarse a la loca no a la loca no yo creo que hay mucho que irte a nadar ah no que yo sí puedo nadar no yo que sí puedo cretear y voy a cretear o sea yo voy a correr o sea, creo que es una opción también, Creo pero es riesgoso. ¿no? Es una opción. Te corren muchos riesgos, ¿no? Claro. Es mejor que sea guiada, ¿no? Siempre en el equipo que que tú quieras, con el que hagas match, con el que te sientas uh -huh. mejor, o que esté más cerca de tu casa, o el que, o el que, tengan, con el que esté un amigo y te puede recomendar, ¿no? En realidad hay para todos. Hay, hay equipos super pro, hay equipos... Para gente que está iniciando, ¿no? Y en realidad, pero a la final es todos estamos juntos, todos estamos en un mismo evento, uh -huh. ¿no? Y, y, y eso se refleja más todavía cuando estamos afuera y estamos en una foto todos. Claro. ¿No? En un mismo deporte y como si fuéramos un mismo equipo. Sí, ¿Mm? y equipos, porque también uno de los paradigmas que yo también tenía es como, uy, no, la Teatron es recara, ¿no? ¿Cómo me voy a meter a eso? Me tengo que comprar una bicicleta súper pro. Tengo que comprarme el traje super pro para nadar, mm. etcétera, etcétera, ¿no? Como... Yo creo que ahí... Eh, los el, el costo, el, lo que, lo que, lo que, lo que tiene más costo es la bicicleta, ¿no? Entonces tú decides conocer con una bicicleta una rutera. Mm. Para hacer si, te, si vas a quedarte en el deporte, ¿no? Exacto. Una rutera que, que te permita desempeñarte bien, hacer bien la ruta, que la puedas llegar a maniobrar bien y después de eso puedes decidir si es que... Eh, mejoras esa rutera o te compras una de tiratlón ¿no? que es mucho un poco más cara no claro pero claro. primero eso ¿no? lo del running me parece que casi todo el mundo que se anima por hacer tiratlón corre Perfecto. no y en la natación siempre tendrían un wet ¿no? algunos dan, dan a pelo también pero siempre uno tener un wet ¿no? sí. tú, tú Fiore te fue difícil todo este esta logística y luego también tus primeros pasos mira yo también lo que hice es arrancar igualito con ni siquiera tenía yo una rutera. Yo tenía una montañera y era de esas de paseíto. Dije, no, esta fue una vez sin nada que ver. Uh -huh. Y me prestaron una rutera. Claro. O sea, para arrancar, para saber si realmente, o sea, te gusta. Exacto. Una, con alguien que te pueda prestar o que te puedas agenciar o una. Sí. El que claro, quiere arrancar. Sí. Arranca. Lo hace, sí, claro. Como sea, pero arranca. Y, y después vas escalando, y ya después vas a querer la otra bicicleta. Claro. Igualito, comienzas con un wet más o menos, Exacto. y después ya quieres otro, y como todo vas. vas, vas mejorando. No, mejorando. No tiene, no tiene que, no tiene que ser cierto. todo de primera. Exacto. Ojo, hay un gran mercado de cosas de segunda, de trinidad, ah, en el cual es. te puedes de ahí, ¿no? Sí. No busco, no, sí, eso sí, busco una bicicleta de tu talla, sí. para que le puedas por lo menos hacer un, un fitting digamos, un poco casero, por decirlo así, ¿no? Okay. ¿No? Y, y puedas desempeñarte bien en la bici, y bueno, encuentras de todo, te encuentras huesos, encuentras zapatillas, encuentras de todo, de todo, de todo en estos sitios. ¿no? Claro, entonces lo importante es, básicamente, es la determinación, Exacto. la decisión Exacto. ¿no? De, de dar el siguiente paso e ir comenzando. Claro, tenerla, tenerla clara, ¿no? Sí, tenerla clara, tener claro tu equipo, este es mi coach. Fue comunicación con él. Oye, no puedo venir. Eh, hoy día se me complicó. Como todos, tenemos cosas de trabajo, uh -huh. familia. Cosas de trabajo, familia. O sea, se puede aparecer cualquier percance. Entonces, pero siempre tendrá a clara. Y eh, te puede cambiar el plan. De repente lo haces en la tarde. No perdiste el día. No perdiste uh -huh. las horas. Y tienes toda la semana completa, ¿no? Totalmente. No he tocado un tema. Uh -huh. Y no quiero dejar de irme sin tocarlo. que Es el tema de la comida, la nutrición. <laughs> Es importante en este. O sea, yo, yo sé que es muy importante. Lo sabía que era muy importante en el mundo del running. Eh, pero creo que he descubierto que es mucho más importante en el mundo del, del triatlón por la cantidad de energía sí, que gasta uno, ¿no? Quemamos demasiadas energías. Entonces, si realmente no te complementas con la alimentación, con proteínas, con el desayunar, con el cenar, yo no cenaba. Claro. Eh, Tienes que cenar. Claro. Tienes que alimentarte durante la competencia, no solo los geles, las sales, que. O más, car, más es la, es, claro. Sí, las barras, claro. ¿no? Este, eh, y las multivitaminas también, porque, sí. o, sea, o sea, en general. Está bien. La, el, la ingesta de pastas previa, o, sea, sí. o sea, hay, hay muchas sí. cosas que en verdad sí es necesario, o sea, claro. no puede ser ajeno. Claro, y vas conociendo en el camino también qué cosas te cae bien, qué cosas no, ¿no? También. Algunos les cae bien una marca, otros otra marca, ¿no? Algunos les cae bien el arroz, otros la pasta, uh -huh. ¿no? Algunos en el camino pueden eh, llevar toda la alimentación y pueden llevar de repente un pancito blanco con mermelada, uh -huh. ¿no? Que es totalmente válido, ¿no? Y, y, y bueno, ahí vas conociéndote bien qué cosas es lo que tu cuerpo asimila mejor, ¿no? Totalmente. De la mano siempre yo creo que si puedes tener un nutricionista deportivo sería. Es mucho mejor todavía, ¿no? Sí. ¿No? Te de la pauta. La pauta. Ahí, totalmente creo que. La pauta, ¿no? Si no, si no sabes muy bien cómo eh, tener esos, esas porciones que debes comer Exacto. tanto desayuno, media mañana, almuerzo, ¿no? Mejor asesorarse. Claro. O cuánto tu cuerpo puede aguantar sin comer un entreno, por ejemplo. No hay gente que dice, no, yo, ayu yo doy ayunos. Uh -huh. Ya, yeah, ok. Pero ¿cuánto hasta tiempo? Cual? ¿Hasta cuánto tiempo te soporta el ayuno? Correcto. Claro. No, voy a hacer tres horas de bici. Entrenar no, pues loco, horas, no, seas loco, no hay forma. No forma, claro. No hay sí, forma, comida, no hay forma. sí, ahí yo realmente tengo mucho que agradecer. Primero a Pau, porque Pau es la que me ha ayudado un montón en este... O sea, si no, realmente... Grande Pau, grande Pau. Y luego a Lucía Blanca también, que ella es nuestra nutricionista. Está ayudando un montón. Sin ella tampoco creo que hubiera llegado a ser el manta porque está, o sea, creo que llegó un momento también en que yo me sentía muy cansado Entonces, sí, es y, y era como eh, miércoles. ya o sea, entre <laughs> Entrenar y la luego... Gasolina, irme a cambiar. La gente, sí, sí, sí. La gente me hablaba y yo estaba en automático y era, y era como o sea, que, que algo pasa y, no, y es el combate. Claro. Pero, sí. pero hay algo que yo he visto en Juanca, en todas las competencias y hasta en los entrenos. Juanca se divierte. Juanca, Juanca sale, sale a la cancha y tiene esa facilidad de no estresarse no con el... Y de repente con el tiempo con el vamos oh, más rápido no que no que, que, que el ciclocomputador, computador que el país hey, no Juanca va y desarrolla ¿no? esa paciencia es muy importante en una competencia larga muy 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 importante sí llegó, salgo a chilear. es ah. muy importante disfrutar el camino sí también o sea eso es fundamental o sea porque esto nadie nos olvida lo hacemos porque nos gusta. Claro, nadie nos va a pagar. Nada, ya, entonces, no. Toma hay que tu hacer cheque. ¿Cuánto justo? gastaste? Toma tu cheque. O sea, entonces, hay que disfrutarlo realmente, ¿no? Sí, es, es hermoso este deporte. Sí. Y hay que entrenar conscientemente. Y como decía hace un rato, bajo un plan para hacerlo hasta cuando se pueda. Sí. ¿no? Totalmente. ¿No? El otro día es vi. No, a, no matarnos para hacerlo, hacerlo en ¿no? un año y nada más, ¿no? Sino hacerlo todo lo, todo, sí. todo lo que podamos. El otro día vi a, a una a una triatleta que hablaba de su papá que era ella estaba como en la categoría 30 35 y su papá estaba en la categoría campeón de la categoría 70 75 algo así. Y lo ¿y decía, hacer eso, ¿no? o sea, vivir este deporte tan intenso y llegar hasta esa edad debe ser alucinante. Bueno, todo, yo creo que todos queremos llegar a eso. <laughs> todo lo que estamos en el deporte, ¿no? Mis hijos, los dos, o de hecho más yo quiero hacer en algún momento contigo y llegar a la meta juntos y hacer sí. el y dije, Perfecto. Te voy a esperar. Qué buena. De, o sea, trázatelo y yo creo que es eso. O sea, si te trazas y después ya qué. estás comprometido, pasito a pasito llegas. Claro, qué fuerte. Es una posta, sí. ¿En una posta. Sí, de hecho claro. le dije. A, una postita, claro, luego, y ya de ahí vas pues, a ver. Una posta a... para podría ser ideal. <laughs> que es justo eso ah. donde se las he lanzado. Claro. <laughs> ahí los vamos a ver seguramente. Sí, 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 sí. Locos por el Running llega a ustedes gracias a Marathon, la tienda donde encuentras todas las marcas para correr. Saucony, Brooks, Hoka y muchísimo más. Si eres un loco por el running, encuentra tu zapatilla ideal en marathonymarathon.com.pe. Chicos, ha sido creo que una conversación y podríamos seguir Sí, por en supuesto. Esto, este, pero ya no, ahorita mismo ya también nos van a votar. Ya uy, es hora uy. también de ir a ver a la familia y a, a sí. trabajar, así que sí. nada, les agradezco un montón no, por Juan estar Cati, excelente. Por estar aquí, eh, Fiorella eres una capa, o sea, te admiro mucho por trabajar, atender hijos hacer entrenar como y ya te estás planteando tu Ironman Full. Eso. Qué bestia. Bien, Fiore Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Wally, muchas gracias. No solamente por estar aquí, por acompañarme también en este proceso de matrimonio. Ha sido increíble conocernos un poco más en todo este proceso y viajar y todo lo que nos ha, lo que ha involucrado el triatlón de todas maneras. ¿No? Todo lo que involucró a este deporte. Sí, sí, va mucho más allá de, de solamente correr, bicicletear no. y nadar. Sí, eh, muchísimo más. Hay, sí. hay, hay un mundazo. Exactamente. Y, y un saludo también a mis compañeros de Trisec, a ah. Aida, Yerek. Un gran abrazo. Eh, aprendo mucho también de... Saludos de chicos. Ellos. Eh, nada. Hasta aquí llegamos en Locos por el Running. Muchas gracias. Gracias a Marathon por acompañarnos también en este proceso y a Florida, eh, nuestro atún que con ellos levantamos y estamos todos los días comiendo rico. Gracias a todos. Nos vemos muchachos.